Es para nosotros un privilegio, un honor enorme llevar la bandera de la ciudad, representar a nuestro departamento en todas sus palabras, con nuestras actitudes, con nuestra danza, con todo. Estamos extremadamente agradecidas con la Intendencia Departamental y con el público también, con ustedes, por el apoyo que nos están brindando y vemos que Rivera se va a abrir y es un privilegio muy grande, mucha alegría. El éxito y este respaldo no son casualidad, hay un trabajo de mucho tiempo, usted lo decía, profesora, hace 10 años ya que están, realmente valió la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Valió la pena todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas, todo ese trabajo que pasamos, es impresionante. Ya con esto tengo el corazón explotando de tanta alegría, de tanta felicidad y sobre todo verlas a ellas, que están abriendo un nuevo camino, están emprendiendo un nuevo viaje y apostar en eso, a cumplir nuestros sueños. ¿Cuánto cuesta ese viaje a Orlando? Mira, tenemos una base de $2.000 por cada una, ¿tá? Porque las inscripciones salen más o menos $700 y el pasaje unos $1.200. Claro que estamos buscando el mejor precio, ¿no? Requechando por todos lados a ver si conseguimos algo mejor, pero apuntamos a eso. ¿Ya tienen algo recaudado? Porque han hecho algunas actividades. Sí. La última actividad que realizamos en el teatro cubrimos la totalidad de casi un pasaje. Se nos ponen las pautas, nos dicen, bueno, para tal fecha tenés que tener tanto y gracias a todos podemos alcanzarlo. Así que vamos en marcha. Y hay varias actividades que ustedes ya las difundieron, pero vamos a pedirle a las chicas que nos recuerden. La más cercana es este miércoles, la actividad. Sí, este miércoles tenemos un musical para las escuelas y los colegios, en homenaje a Graciela de la Cruz, ya tenemos bastantes funciones, 6 funciones en el día, y los niños ya están inscriptos, por suerte las maestras han llamado. Esperemos que les guste y que salga todo re lindo. ¿Cuánto cuesta la entrada? $40 por niño. Y es además un homenaje a una destacada cantautora del departamento como Graciela de Cruz, que se merece este reconocimiento. Claro, en realidad fue lo que pensamos, ya hacerle un homenaje a una cantante que fuera de Rivera, que se lo mereciera, porque es una genia. Y esperemos que nos acompañe en alguna función y poderle mostrarle lo que estamos haciendo para ella. ¿Interesados se comunican con ustedes estos días para coordinar? Sí, el teléfono de Paula o en la Academia San Martín, Casi Rodó. Después de eso, ¿qué más van a estar haciendo? El domingo 13 tenemos venta de pastas también, que ya pueden ir pidiendo, hacer su pedido. Vamos a estar vendiendo pastas. Y después, más adelante, tendremos otros eventos en el teatro también. ¿Ya lo saben? Sí, el 16 de agosto, una actuación en el Teatro Municipal. ¿Ustedes mismas van a estar presentándose? No, todavía no. Concretado lo que se va a hacer, pero casi seguro que las chicas estén participando también. Bien, y en cuanto al espectáculo que ustedes van a presentar en Estados Unidos, ¿cómo se preparan para eso? ¿Qué nos pueden contar? Y tenemos ensayo todos los sábados a las 8:30 de la mañana. Sumadas las clases de la semana. Mucha preparación, muchas horas de trabajo para traerse algo. ¿Tienen un objetivo trazado de ese certamen? Bueno, en primer lugar, salir con nuevas experiencias y aprender lo más que podamos. Nuevamente. Mejorar todo.